agua que utilizamos para regar. Sí. Se va llenando cada día, si es necesario. ¿Aprovecháis todo? Se procura que haya autoabastecimiento. Sí, eso te iba a preguntar, ¿lo aprovecháis, no? La máxima autonomía que podamos tener y lo que menos podamos necesitar de pedir y todo, pues... Sí, sí, sí. Siempre es mejor. Hay placas solares. Sí. Dos o tres. Yo te sigo. Con toda la humildad que se puede. No, pero es, aparte de eso, que el abastecimiento de uno mismo es necesario, porque hoy día encima recortando, están recortando en todo, ayudas las que a veces las mínimas. Gracias. Las mínimas. El huerto. Sí. Es grande, ¿no? Hasta la casa, hasta la próxima casa, la próxima semana. He visto que tenéis sandía. No, perdona. Hay tomates, pimientos, he visto también. Calabacín, hay berenjena, hay tomates, hay melones, hay menta, hay hierbas aromáticas, hierba buena, laurel. Bueno, como veis, el huerto es grande, es grande. Bueno, en relación, este huerto será con las personas que hay en ese momento ingresadas. Pero bueno, que se ve que hay una coordinación. Ella es la jefa del huerto. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Puedo sacarte? Sí, no me importa. Vale, vale. Así que tú eres la encargada de qué, de ver que no haya bichos o cómo es esto. No, de gestionar un poquito el trabajo que se hace en el huerto. Que las siembras sean cuando toca, los tratamientos fitosanitarios para las plantas. Ver cuando hay una necesidad de quitar las hierbas, un poquito la gestión. Sí, sí. ¿Y esto cuando cría bicho o algo? ¿O ya hacéis un... ¿cómo se llama? Una desinfección cada cierto tiempo a ciertas plantas, ¿o cómo es esto? Se hacen métodos preventivos. Se tiran productos sanitarios antes de que haya enfermedades, pero luego cuando hay enfermedades, pues también hay que hacer un tratamiento médico. Sí, como sí. Las personas. Me dicen que cría... Tomamos vitaminas para prevenir, pero cuando estamos enfermos tomamos medicamento igual. Me han dicho que crías unas lechugas riquísimas. Todo está riquísimo. Sí. Todo se hace con mucho cariño. Y los tomates maravillosos. Sí, sí que lo son. Me alegro y que vea la coordinación que estáis teniendo. Gracias. De nada. Vamos. Cuando queráis, yo ahora cuando queráis. Que... melones. Bueno, ya veis, sí. Una sembración de... Voy a pegar así. ¿Cómo es, Catalina? ¿Pebra? Pero que te hace por ti. Pues han sembrado una gran cantidad, porque es un producto autóctono de pebre, del que se echa el pimentón. Sí. Y bueno, con ese beneficio que podamos sacar en un momento dado, pues será para invertir en lo que se necesite para el centro. ¿Tenéis animales? Sí. ¿Hay cerdos? Sí. ¿Vacas tenéis y eso? No, vacas no. No, porque bueno, la vaca... Tenemos palomos. Una vez al año. Sí. Ahí hay los grandes. Matanza. Sí. Como veis, el recinto es grande, es grande. Nada. Adiós. Recinto es grande. Invernaderos. Será para otro tipo de plantas. Sí. Yo sigo a estas señoritas que me están presentando. Proyecto, hombre. Una lucha contra tantos sinvergüenzas que nos llenan de mierda a los hijos y a las personas. Esto es un centro para luchar contra todo ello. Tú me dirás. Las herramientas, la gasolina para herramientas.
sentimientos, dice ahí, que era como aquella que vimos antes. Sí, sí, otra cajita. Es la misma, ¿eh? Más o menos prácticamente cada sector tiene su cajita para... Y participa la gente, lo hace, sí, llena... Sí, ¿eh? La... Sí, bueno, a ver, sí, ¿no? Hay que decir, oye, párate más, sí, que lo más y... Y vete un poquitín y mete algo ahí, una notita, por lo menos, sí, ¿no? Tú no, es, dime. No, es lo que comento, que tiene que estar todo a última hora, súper ordenado, súper limpio. Lo hacen de sorpresa. Y el supervisor es el encargado de que los trabajadores hagan lo que toca, que ninguno se escaque, que... ¿Qué hacéis vosotros mismos de supervisores? No, nosotros, primero hasta cuando empezamos, y luego al cabo del tiempo se nos hace supervisores. Pero todo te lo tienes que ganar. Sí, sí. No nos regalan nada. Y no hacerse el baguete, porque bueno, no, es normal que alguno se haga el baguete de mano, ¿no? El primero que se tiene que exigir es el supervisor. Sí, tiene, sí, que dar ejemplo. Tenemos una piscina. Sí. ¿Queréis verla? Sí. Sí, claro. Sí, subid, subid. Podemos nadar, a ver, los martes, los miércoles, una hora, cuando hemos acabado de conectar el todo. Hola, hola, buenos días.